trastes que se juntaron. Y ahorita que hice la comida, ya mero me voy a la escuela a dejar a la nieta. Pero dije, ay, no, no quiero irme. Ups, llego cansada y bueno, lo que quiero es descansar un rato. Bueno, pues yo sigo lavando los trastes y ahorita regreso de nuevo. Bueno, pues ya agarré el tiempecito para cotorrear una charlita, ¿verdad? Ya tenía tiempo que no platicaba, era de subir manualidades, era de hacer otro video, si no habíamos tenido una plática. Ahí sí escuchan un ruidito, es del ventilador, está haciendo mucho calor aquí. Ahorita llegué de dejar a la nieta en la escuela y está el sol súper fuerte. Por eso aquí tengo el ventilador enfrente para poder sentarme y grabar. Por eso ahí también se escuchan los perros. Pues estoy en el cuarto donde yo trabajo y enseguida está la calle y pues claro que se escucha todo, ¿verdad? Que pasan los carros, que se escuchan los perros y luego que pasa el avión y de todo. Bueno, vamos a hablar de los que somos padres. Porque puede que aquí también nos vea que no son padres, son jovencitos, jovencitas. Pero vamos a hablar de nosotros, los que tenemos hijos, los que somos padres, los que ya tenemos nietos. A mí me decían, perdonen si estoy así, porque siempre que estoy hablando es de, o sea, pero aquí tengo mi agüita, tengo mi agua. Ah, les decía, a mí me han dicho que mis hijas me han dicho que como que les digo yo que eduquen a sus hijos como yo los eduque a ellos. Y me han dicho, no lo vamos a educar a la antigüita. No lo vamos a educar como tú dices. Yo sé que no los van a educar como yo los eduque a ellos. Porque pues cada quien educa a sus hijos como quiera, ¿verdad? Como quiere. A mí me dieron una educación de respetar a las personas, de dar un gracias, de con permiso, de si los que son los valores pues de una persona. Cuando yo tuve mis dos hijas, yo venía con ese patrón de cómo educar a mis hijos. Eso me enseñó mi mamá. Eso me enseñó mi mamá. Que si había gente mayores, que no estuviéramos ahí presentes porque no era la plática para nosotros. Eso nos enseñó también. Que si estaban hablando, que no me metiera en la plática. Porque no era plática para mí. Era plática de mayores. Que si había algo, dinero, un juguete, que no lo tomara porque no era mío, le pertenece a otra persona. Ok, todo eso, yo lo fui aprendiendo porque nadie nacemos con un librito abajo del sobaco y con todas las instrucciones como debe de ser un padre. No. Entonces ahora que yo soy abuela y veo a mis hijas cómo educan a sus hijos, me quedo. ¿Y si hablo con ellas? Si hablo con ellas. Una de mis hijas, la menor, tiene tres hijos. Una bebé, chiquita, pues, pero tiene dos varoncitos, dos niños, chicos. Yo miraba que al niño, al mayor, lo educó duramente. Duramente, si no le gustaba algún alimento, te lo comes. No le gustaban las verduras, te la comes. Te servía el plato, te lo terminas. Así. Y yo, varias veces yo tuve problemas. Porque decía, ¿por qué? ¿Por qué eres así?
¿Por qué? Porque eres así. Ahora que el niño ya está grande, come lo que le pongas. Eso es bueno porque hay niños delicaditos que no, nomás quiero esto, y nomás esto y esto. Y yo digo, le sirvió, le sirvió. Era dura con el niño y a hoy le sirvió. Es un niño que tú puedes tener una conversación con él. Que si te ve, hola, ¿cómo estás, tío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así. El chiquito también. Pero yo veo que al chico no lleva, no lo está, no, no le dieron la se puede decir, el mismo carrilla, se le llama aquí, que al grande. Porque al grande era de, como les digo, de comer frutas. Si no te gustaba el brócoli, brócoli te ponían. Si él decía no me eches brócoli, le ponían más brócoli. Y al niño chiquito, algo que haga eso, no. Entonces yo veo ahí, y yo hablo con mi hija. Yo hablo con mi hija y le digo. Y sí me han dicho, como dándome a entender, estos son mis hijos, yo los educo. Ok. Entonces yo digo, si tú dices, son mis hijos y yo los voy a educar como yo quiera, entonces también cuídalos como tú puedas. Porque no debes de ocupar a tu madre para ciertas cosas y cuando te dé un consejo, ¡pup! Stop, no quiero saber. Entonces, nomás quieres para que te cuiden a los hijos, pero si te dan un consejo, lo rechazas. O no lo acepto. O yo no lo voy a jugar como tú dices. Que si tú me dabas con una tablita, con el cinto, yo no voy a hacer eso con mis hijos. Pero digo, y yo les he dicho, y la menor me ha dicho, mamá, como tú me educaste a mí, yo te lo agradezco. Como tú me educaste a mí, yo te lo agradezco. Porque me educaste. Me diste amor, me diste cariño, mamá. O sea, me educaste. Y se siente a gusto. Se siente bonito. Que te digan eso. En cambio, mi otra hija me dice, yo no la voy a educar como tú me educaste. Y dice mi hija, la más chica, nos educaste igual, ama. A las dos nos educaste igual. Y yo me quedo, ¿cómo puede ser posible que una me lo agradezca y la otra no? Y mi hija, la más chica, y ama, yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco como tú me educaste. Porque yo soy de las personas que hasta ahorita, aunque ellas ya tengan sus hijos y todo, yo soy de, mami, mi hija, yo las ando chiqueando. Hasta ahorita yo las ando chiqueando. Entonces yo me quedo, o sea, una me dice, me lo agradece y la otra no me lo agradece. Pero yo como mamá digo, si una me lo está agradeciendo y veo su vida, entonces quiere decir que yo la eduqué bien y veo la vida de mi otra hija, entonces yo ahí ya no tengo la culpa. No, 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 no nos podemos nosotros como padre. Cuando tú has educado bien a tus hijos, no nos podemos culpar de la vida que tengan. No, 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 no nos podemos culpar. Porque yo siempre he dicho, cuando cada quien elige su camino, aunque tú digas eso está mal, mira, eligen su camino.
tú no los puedes detener porque ya no son unos niños, tú solamente los puedes aconsejar. Entonces el camino que ellos toman, ellos eligen, ya no es culpa tuya. Solamente tú es, como te digo, aconsejarlos y pedirle a Dios que te los cuide. Bueno, volviendo al tema de los nietos. Uno como abuelo le puedes aconsejar a tu hijo, mira, no va por ahí la educación que le estás dando a tu hijo. No irte y querer tú corregir al nieto, porque por eso tienen sus padres. Pero sí aconsejarle, sí aconsejarle. Porque ahí he visto niños y también lo he visto en uno de mis nietos, o sea que le alzan la voz a la mamá, al papá, que lo mandas a hacer algo y no va, y no va. O sea, y digo, bueno, pues sí, aquí pues tu papel ya no entra. Como abuela ya no entra, solamente queda hasta donde, ¡pum!, hasta el consejo que le das a tu hija, ya brincarte al nieto, pues no, ¿verdad? Tú le haces el consejo a tu hija y tu hija la que va a educar a su hijo. Ya nosotros de ahí, pues como, bueno, al menos yo así pienso, como que y ya no, porque las abuelas de mis hijas, mi madre, no. Mi madre no. Creo que no se metió con ninguna educación de sus nietos. Que decirle a la hija, no, edúcala así. No, mira, edúcala así. No. La otra abuela, sí, me da así. Bueno, no voy a decir nada. Pero ya, para la educación para los nietos, pues sus papás. Nosotros aconsejar a los papás y los papás, pues que corrijan a sus hijos. Pero sí se ve mal. Sí se ve mal. Me ha tocado ir a un centro comercial. Me ha tocado como una niña le grita a la mamá. Cómo le exige que le compre algo. Y me quedo, ay, digo, que entre mí. Qué bueno que no eres mi hija. Qué bueno que no eres mi hija. Porque sí, o sea, y se avientan al piso. Mátale. Y ya va la mamá, vente, pues vente. Pues no. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Pero sí, yo creo que para el día de mañana, uno como padre, y es bueno, es bonito darles una buena educación a tus hijos y que el día de mañana te lo agradezcan. Es bonito. Pero si tú eres un papá que todo le pasa a tu hijo, a tu hija, berrinchuda, berrinchudo, si tú eres de esas clases de mamá, el día de mañana no te destopes contra la pared. Porque yo creo que tienes a alguien, tu mamá, tu papá, que te ha dicho, educa a tu hijo, educa a tu hija. Pero como nosotros, pues, como, debes de decir, pues, ¿por qué? Si así yo lo quiero educar. Pero después vienen los lamentos, viene la mamá, que por qué no lo eduqué, que por qué no le dije que estaba mal eso, que por qué lo dejé que hiciera eso, o por qué no le puse un alto cuando tenía que relación, que hace infeliz a mi hija, que hace infeliz a mi hijo. ¿Por qué no lo aconsejé? ¿O por qué no lo eduqué bien para que ahorita que ya está casado trate bien a su mujer? ¿Por qué no le dije que a una mujer se le respeta
mi hijo? ¿Por qué no le enseñé que lavara los trastes? Que lavara aunque sea su plato y su vaso. Que limpiara el baño. Si ahorita estoy viendo a mi hijo que trae a su esposa como criada. Fíjate, ¿desde dónde viene la filita? ¿Por qué no le dije a mi hija que se diera a respetar? ¿Por qué no le dije a mi hija que ningún hombre la debe de pisotear? ¿Por qué no le dije a mi hija que ella como mujer vale muchísimo? Que ese no es el último hombre en el mundo. Que no está primero él que sus hijos. Que están sus hijos y luego él. Porque si tú sabes lo que es tu madre y tu padre y tus hijos, eso es lo que Dios te dio. Eso es tuyo. Son tus papás. Respétalos. Ayúdalos. Tus hijos son una bendición que Dios te dio a ti. Cuídalos. Protégelos. Aconséjales. Mi mamá decía esto. Tus hijos son tus hijos. Tus padres son tus padres. En cualquier lugar te puedes encontrar un hombre. En cualquier lugar te puedes encontrar una mujer. ¿Qué quiere decir? Que por estar ahí endiosada con un hombre, hagas de menos a tus hijos. Que por estar endiosado con una mujer, hagas de menos a tus hijos. No valen. ¿Por qué? Porque estás endiosada con ese hombre que te trata como guarache viejo. Valemos mucho. No importa si eres chaparrita, gordita, morenita, güera. No importa. Tú vales mucho como mujer, como persona. Ese no es el último hombre en el mundo. No es la última Coca-Cola en el desierto. Porque hay mujeres que le aguantan al marido. Le aguantan y le aguantan. Y hay hombres que aguantan a la mujer. Y le aguantan y le aguantan. No. ¿Tú vales mucho? ¿Tú? ¿María? ¿Tú? ¿Inés? ¿Rebeca? ¿Esther? ¿Blanca? ¿Mario? ¿Tú vales mucho, Ricardo? Jesús, Raimundo, valemos mucho. Y si Dios te dio una bendición de tener a tus hijos, son tus hijos. Si todavía tienes la bendición de tener a tus padres, cuídalos. Porque, ay, qué feo se siente no tener a tus papás. Aún yo, una señora ya mayor, quisiera tener a mi madre e ir y platicar con ella. Ir y decirle lo que yo traigo. Pero ya no está. Ya no está. Por eso si tienes a tu mamá, que ahí está al pie del cañón contigo, que te cuida, que aún te cuida a tus hijos. A ti, esposo, que ahí tienes a esa mujer, que tiene tu hogar limpio, como un espejo, que te tiene tu comida caliente. ¿Qué más buscas? ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres? ¿La barres de arriba abajo? ¿Ya no es la misma de antes? No, ya no somos las mismas de antes. Ya tenemos hijos, tenemos nietos. Los años han pasado sobre nosotros. Pero yo siempre he dicho,
Siempre he dicho, antes que tú, hombre, esposo, te fijes en tu mujer, que ya no es la misma de antes, fíjate en ti primero, que tú ya no eres el mismo de antes. Yo antes de fijarme en mi esposo, barrerlo de pies a cabeza y decir, ah, ya está bien panzón, ya está bien canoso. Bastarle, oye, pues tengo un espejo grandote. Mira, Blanca, pues ya tienes 58 mil kilos de más. Pues ya, no, eso. Ah, porque hay hombres. Hay hombres. Ya me fui larga, ¿va? Son 20 minutos. Dejé ya para terminar. Hay hombres. Aquí les llaman. No sé cómo le llaman allá. Pero aquí les llaman. Y no sé si YouTube me lo vaya, pero aquí les llaman rabo verdes. Que se fijan en aquellas que pasan, aquellas de 90, 60, 90. Uy, se queda. Y a la esposa que está en su casa ni voltean a verla. ¿Se creen? No sé, Brad Pitt, mexicano. ¿Se creen? No sé. Pero si se miraran en un espejo, ¿qué aparecen al tata? Antes que tú critiques a tu mujer, que está en tu casa, limpiando tu casa, teniendo la cena, el desayuno, la comida lista, que lava tus choninos. Antes de estarla criticando cómo está, que ya no es la misma. Fíjate en ti primero. Fíjate en ti. Porque uno ya dio la mitad de su vida en el matrimonio, en tener sus hijos. No estoy diciendo que por eso, ya me voy a dejar, ¿verdad? No, no, claro. Mientras hay vida, esperanza, hay que de que te puedas arreglar, ¿eh? Que te arregles, te pintes tu cabello, te pongas maquillaje, una blusita. No para ver si tu marido disecado que tienes ahí voltea a verte. No. A verte mejor tú. Tú sentirte mejor. ¿Ustedes me han visto en el video que traigo mi chonguín, chongo ahí? Ando haciendo mi quehacer y todo. Pero yo digo, bueno, ¿han de pensar que sí ando siempre? No, por eso ya mejor ya. ya mejor un poquito ya más greñuda, ¿no? Pero yo digo, también debemos de arreglarnos. Que pintar las pestañitas, que ponerte poquito corrector, que una pintadita de cabello no te cae mal, que una blusita. Ok, bueno, me despido. Ahí nos vemos para la próxima. Se me cuidan, no se me enojen. Dice por ahí que si te quedó el saco, pues póntelo. Y nos vemos a la próxima. Sí, me cuidan. Chao.